Federal de Electricidad, ¿qué pasará con los contratos vigentes que tienen financiamiento de la banca mexicana, Banobras, Nacional Financiera, Bancomex? De aprobarse y cancelarse estos contratos, ¿cómo les van a pagar? Mi pregunta es, ¿se quedarán con sus plantas o no será un tipo de expropiación disfrazada? También, ¿cuál será el impacto presupuestal de convertir a la CFE en el único responsable de la transición energética? ¿Ya midieron cuántos recursos adicionales necesitan? También saber cuánto le han invertido ustedes a las líneas de transmisión, que nos pueda también compartir el director de suministro o de generación. ¿Cuáles fueron los costos de generación que arrojaron las terceras subastas de energía en el 2017, que según la CRE fueron las más baratas en el mundo? Y hablando de amparos, también quisiera decirle que un juez especializado en materia de competencia económica los otorgó porque el incremento fue del 600% de golpe. Y para nuestros amigos de la Concamín, he visto toda la tarde que dicen que ustedes no pagan. Yo quisiera saber, ¿pagan o no pagan? Sería todo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Pedro. Don Manuel Bartes tiene el uso de la voz. Es cuatro, ¿no? Carmen. Adelante. A ver, en cinco minutos arranco. Contratos. ¿Qué va a pasar con los contratos que no vamos a aceptar? El 46% cubre prácticamente todo. Van a pasar a seguir funcionando, van a estar en el sistema eléctrico mexicano y van a estar perfectos y van a ser un gran negocio. Porque es el sistema más grande de América en general, ¿no? Es una buena oferta que yo he estado ya platicando desde hace tiempo y lo ven bien, ¿no? Se queda el 16%, un 16% de la inversión fuera. ¿Por qué? Porque son ilegales. Porque no se puede reconocer una generación, por ejemplo, en él, una empresa italiana del sector público, que tiene aquí hasta hidroeléctricas. Ya me pasé, ¿verdad? Notorio. Ah, esos son segundos. Bueno, los contratos que tiene con la Banca Nacional y con los Afores, porque se trataba de ayudar a los extranjeros, llegaron muy pobrecitos sin mucho dinero. Como dicen, van a dejar de invertir aquí y resulta que el porcentaje importantísimo lo vinieron a sacar aquí en la Bolsa de Valores y en la banca comercial. Bueno, pues esos no van a tener problema para pagar. Los otros, los 16, esos sí van a tener problemas, pero son ilegales. Aunque se diga aquí que son ilegales. Entonces no puede el Estado mexicano, en una reforma constitucional, decir, bueno, estos ilegales vengan para acá también, te los van a recomendar. Pero ahí hay una cuestión que hay que tomar en cuenta, ya mero. Ese 16% es propiedad de los mismos que van a estar en el 46%. Porque son los fondos los dueños de todo. Entonces, en uno van a ganar, van a estar en 46, pero 16 entre los que están, los que son ilegales, uno, y están también plantas viejas que no van ni a competir ya. Entonces, si son los dueños los que están en el 46 y son dueños los que están en el 16, pues yo digo que no hay gran problema. Bueno. Las subastas baratas, ya les expliqué, no son baratas. Las subastas salen con un precio X, ¿verdad? Pero son generación intermitente, sube y baja, ¿verdad? Durante todo el día suben y bajan, no hay sol, no hay electricidad. No hay viento, no hay electricidad. ¿Y qué se quedan? Les dicen a los usuarios, perdónenos tantito hasta que salga el sol. No, entran inmediatamente las plantas tradicionales, convencionales nuestras, de la CFE, pero están entrando todo el día. No hay sol, ahí vamos para arriba. Es con un desgaste tremendo. ¿Saben ustedes? No lo pagan. ¿Eso es barato? Pues sí, claro. Si no pagan, ¿verdad?
si no pagan el transporte, si no pagan el respaldo, si no pagan, pues es baratísimo. Nada más que ¿quién paga? La CFE. Esas son las subastas, ¿eh? Gracias. Bien, don Manuel, muchas gracias. Le damos ahora el uso de la voz. Presidente Concamín, José Abugabe. Adelante. Estoy nervioso. Gracias, diputado Pedro. Gracias. Pues bueno,